Vive la experiencia Total Play presenta. Ante este acontecimiento, el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, que encabeza Jerónima Toledo Villa, quiero darles la más cordial bienvenida a nuestra sección de Boga TV del Diario de Chiapas. Estoy muy contenta porque estamos ya al fin en este fin de semana delicioso. Todos los días estoy ansiosa desde que comenzamos la semana, que ya sea viernes, y bueno, llegamos al viernesito delicioso, viernes social. Así es que les doy la más cordial bienvenida a Boga TV del Diario de Chiapas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Besos y abrazos para que todos se la pasen fenomenal y muy rico este fin de semana. Así es que vamos a comenzar agradeciéndoles a cada uno de ustedes por estar con nosotros, pero también por compartirnos los momentos más especiales. El día de hoy tenemos una bellísima entrevista. Estoy muy contenta porque vamos a conocer un poquito más a fondo y más de cerca a la hermosa Paulette Barragán. De verdad, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y porque vamos a conocerte más de cerca. Así es que comenzamos. Hace unos días se llevó a cabo una caravana fenomenal, preciosa, hermosa, de un pequeñín que, bueno, estuvo feliz de inicio a fin. Él estuvo pues bastante contento de poder tener esa caravana llena de muchísimo color, llena de alegría, pero sobre todo llena de muchísimo amor. Muchas felicidades al pequeñito, pero sobre todo a sus papis que hicieron hasta lo imposible porque él se la pasara inolvidable. Veamos las imágenes. Un gusto. Y estamos viendo a continuación las imágenes del pequeño y precioso bebito, quien estuvo de manteles largos, Adrián Canter. Muchísimas felicidades, pequeñito, por celebrar sus 4 años de vida con amigos y familiares cercanos en un ambiente que se decoró con imágenes de dinosaurios. Sabemos que hoy en día la temática para los pequeñines son los dinosaurios y no podían faltar en esa caravana tan bonita, tan especial, llena de muchísimo cariño por parte de sus tíos, por parte de sus compañeritos, primos y los abuelitos, que más que todo lo que derramaban era puro amor. Muchísimas felicidades al pequeño precioso. Sus personajes favoritos, como comentábamos, eran los dinosaurios, que fue el toque especial para esa tarde donde se desfiló para felicitarlo. Todos los carros pues iban bastante decorados, llenos de pancartas, llenos de mucho amor, de regalos, globos. Muchas felicidades y sobre todo agradecimiento para los que estuvieron presentes haciéndole al pequeño una tarde inolvidable. Eso fue el cumpleaños del pequeñito Canter, que estuvo más que divertido. Le enviamos muchísimos besos y abrazos y a los papis también, que hicieron todo lo posible porque él se la pasara fenomenal. Una caravana bastante especial. Y por otra parte, también queremos enviarle todos los buenos deseos a Andrea, quien estuvo pues en una noche mágica. ¿Por qué? Porque celebraron al fin el matrimonio tan bonito. Yo sé que todo noviazgo desea llegar a este momento tan especial y estuvimos presentes para traer los momentos más bonitos, como el vals, como el brindis, en fin, todos los momentos más lindos aquí los traemos para ustedes. Muchas felicidades para ese momento tan especial. Boga TV no sería Boga TV sin estos momentos tan especiales como son los matrimonios Andrea Vázquez y Rodolfo Jiménez, quienes lucían encantadores. De verdad fue una noche mágica para ellos y para todos los que estuvieron presentes, sus más allegados, sus familiares, sus amigos, abuelitos. De verdad que fue una noche inolvidable para ellos. Muchísimas felicidades. Lo que más se derrochaba en esa noche era glamour y amor. De verdad deseamos que esta etapa tan bonita que están comenzando perdure por siempre. Las vidas que unieron en matrimonio ante Dios y ante la sociedad, y sobre todo esta aventura tan bonita como es el matrimonio. Primero se llevó a cabo la ceremonia religiosa en donde ante Dios se juraron este amor eterno y el más, y sobre todo pues tener siempre los valores y principios ante Dios. Y después se dio a cabo uno de los momentos también más especiales, que fue la fiesta que sabemos perfectamente que es pues de lo más bonito, lo más especial, sentir el cariño y amor de todos los presentes. Enhorabuena, muchísimas felicidades para los recién casados.
también de los momentos pues más bonitos y anhelados es cuando tenemos un bebecito y por fin tenemos esa oportunidad de podérselo presentar ante Dios, ante la iglesia y que reciba las aguas del Jordán. Uno de los momentos más especiales para los padres y también para los padrinos que, como siempre digo, tienen la gran tarea de guiarlos por el camino de la buena fe. Muchísimas felicidades para el pequeño Rubén. Bendiciones, amor y muchísimo cariño es lo que deseamos de parte de Boga TV para el pequeño Rubén Luna, quien recibió las aguas benditas a través del bautismo que se llevó a cabo en la iglesia San Patricio, teniendo como invitados a sus personas más allegadas, a sus familiares, pero sobre todo a los abuelitos también que tuvieron la dicha de poderlo abrazar, besar, felicitar en ese momento tan especial. Primeramente se llevó a cabo la ceremonia religiosa, en donde pues obviamente estuvieron presentes todos sus familiares y sobre todo los padrinos, que como bien sabemos son los que tienen esta gran tarea. Posteriormente se llevó a cabo un desayuno en un exclusivo lugar que, además de lo que más se derrochaba, era amor para este pequeñito. Muchas felicidades para el pequeño y para sus padres, que fue bastante especial para todos ellos. Raulito, te deseamos todo lo mejor en este cumpleaños, te deseamos de verdad lo más bonito y maravilloso. Agradecemos por compartir esas imágenes, que de verdad vimos tu entusiasmo, tu alegría, tu amor de poder estar en contacto sobre todo con tus familiares, con tus primos y amiguitos. Felicidades. Raulito García Santillán cumplió un año más de vida y es por eso que sus padres le organizaron esta divertidísima fiesta y sobre todo pues no podían faltar los momentos de diversión y el show. Amigos, familiares, primos, abuelitos, tíos estuvieron presentes muy puntuales con regalo en mano, pero más que regalos les llevaron la mejor alegría de poder estar con él, de poder jugar y sobre todo estar en el momento de la piñata y del pastel. Vemos las imágenes con los abuelitos que obviamente no podían faltar. Qué dicha de poder tener abuelitos y poderlos abrazar y besar. Muchas felicidades. Los divertidos juegos, la piñata llenas de dulces y un sinfín de sorpresas fue con lo que se toparon todos los invitados. Muchísimas felicidades a Raulito y a sus papás por hacer hasta lo imposible por ver, sonreír y sobre todo festejar al pequeñito Raulito. Estos fueron los eventos más destacados de la semana. Yo los invito a que nos visiten a través de www.diarodechiapas.com y cliquen en la sección de Boga TV, donde tenemos todos los eventos. De verdad, muchísimas gracias. Son más de 15, 20 eventos. Tenemos todas las galerías de fotos, así es que no se pueden perder. Vamos a ir a un breve corte comercial porque ya tenemos aquí a nuestra invitada especial. Muchísimas gracias, mi bella Pau Barragán, por estar con nosotros, para conocerte un poquito más de cerca y sobre todo, pues que nos platiques acerca de ti. Vamos a este corte comercial. Enseguida regresamos. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia Médica por el Diario de Chiapas. Lo más valioso que tiene México es su gente, fruto de un doloroso mestizaje. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario.
Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Bienvenidos, ahora sí estamos de vuelta, muy contenta de poder tenerte aquí, Pau. De verdad, bienvenida, muchísimas gracias por esta esta entrevista que nos aceptaste. Estoy muy contenta de que estés aquí, de verdad, muchas gracias. Igual yo, pues estoy súper, súper feliz de estar aquí con ustedes, gracias a ti por la invitación. No, al contrario, Pau, tú sabes perfectamente que pues esa entrevista sí la teníamos planeada para conocerte un poquito más acerca de ti. Ahora sí que poníamos por ahí el título de conociéndote más a fondo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre te vemos en las redes sociales. Sí, claro. La verdad es de que ha sido un boom las redes sociales. Habemos muchísimas personas que seguimos a también, por ejemplo, yo soy una de tus seguidoras. Sí, yo sé. Y quiero que nos cuentes acerca de eso. ¿Cómo comenzaste, Pau? O cuéntanos más bien acerca de ti. Te conocemos perfectamente en las redes sociales y a veces decimos, bueno, ¿qué hay detrás de Pau? Claro, pues yo comencé en YouTube, en la plataforma de YouTube, tengo un canal ahí, empecé con tutoriales, con cosas de moda, lifestyle, como todo ese tipo de cosas, y después empecé a emigrar un poquito más a Instagram, que es okay, como lo que está más fuerte ahorita, TikTok también, okay, y pues prácticamente ahí. Todo mi contenido es más que nada pues maquillaje, belleza, moda también, y un poquito como de self-love, body positive, también como ese tipo de contenido más inspiracional y motivacional. Oye, qué hermoso. Sí. ¿Cuál fue, o más bien, qué fue lo que te empujó? Porque hay veces que, yo estoy, pues, en eso que es la televisión, uh-huh, estuve en radio. Claro. Pero la verdad es que es difícil, al menos a mí se me dificulta como el grabarme y hablar, ¿no? Claro. Entonces yo digo, bueno, me han dicho, ¿por qué te da pena? O sea, pues lo haces, claro, es ya tu estás trabajo. Acostumbrada. Y yo digo, pues no sé, sí me causa un poquito como de, no de ansiedad, sino de pena, ¿no? Podría decirlo. Uh-huh. ¿Cómo fue para ti eso o qué te empujó a hacerlo? Pues no sé, o sea, creo que nunca me ha dado pena. O sea, uh-huh, desde chiquita siempre he sido como muy extrovertida, esa es mi personalidad, como muy sociable. Entonces realmente nunca he luchado con la pena de, ay, ¿qué van a decir? Uh-huh. O sea, no. Y pues obviamente cuando yo empecé y empecé a recibir también como el feedback de la gente de, oye, me encanta tu contenido, esto y el otro, o me inspiraste o lo que sea, o como que creas un impacto en alguien, eso claro, te motiva más como de, ah, ok, está padre. Entonces como que hace que te sueltes más. Pero creo que más bien es como que así soy. Ay, qué bonito. No tanto como de que no tuve que actuar o algo así. ¿Cuál ha sido tu experiencia acerca de esto nuevo para muchos, uh-huh, que es estar en las redes sociales? De que yo creo que también se dice, no sé si está en lo correcto, como que emigrar, de que estás en YouTube, tienes un blog de belleza, uh-huh, tu Instagram, que tienes muchos seguidores, que te preguntan, que te cuestionan. Yo creo que te has de encontrar con gente en la calle, ¿no? Y dicen, no, yo puedo tomar, sí, una foto contigo. ¿Cómo ha sido para ti esta trascendencia? Pues como, no sé, creo que se ha dado solita. O sea, creo que yo para empezar nunca lo busqué. O sea, a mí siempre me gustó como todo el tema de la belleza, entonces solito lo empecé a hacer y se fue dando. Pero nunca intenté como decir, ay, voy a hacer esto para, no sé, ser famosa o que la, uh-huh, gente me... O sea, no. Siempre fue como algo que se me dio solito y si jalaba o no jalaba, padre. Y si tenía una persona viéndome o 50, pues yo feliz. O sea, siempre fue como que se desarrolle solito, exacto. Que fluya solito para que sea como muy orgánico, para que sea muy, pues, muy real. Pues, uh-huh, sobre todo esa parte, porque ahorita con las redes sociales, pues, es como... Dos lados muy complicados, tanto puedes ver cosas positivas, pues, súper falsas o cosas, ah, sí, muy positivas, o sea, no sabes realmente quién está detrás, entonces yo trato de crear como todo ese ambiente como muy orgánico, muy real de mi persona con los demás. Claro, eso que comentas es completamente cierto. Claro. Y el
que vi, empezaste a ver el aumento de tus seguidores, que comenzaste a ver que te comentaban más veces, que bueno, tu audiencia ha sido mucho mayor. Yo acabo de, pues bueno, de conocer un poquito más, de investigar, que es muy diferente, ¿no? Tener a lo mejor 3,000 seguidores, pero tu audiencia o tu engagement, algo así, es diferente. Claro. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues obviamente todo el mundo lo maneja de diferente manera. Yo, como te dije, o sea, trato de que sea muy real y muy orgánico. O sea, los seguidores que llegaron, llegaron solitos. Todo fue como, pues, solita la gente que me empezó a seguir o lo que sea, o que encontró mi Instagram por, no sé, colaboré con alguna marca de maquillaje, o hice algún video que impactó y se hizo un poco viral. Eso me pasó con TikTok, que me hice viral por ahí. Entonces, solita llegó la gente. Obviamente sí fue como choqueante de oh my God, ¿qué está pasando? Pero, pues ha sido padre. O sea, creo que más que nada lo que he sentido es más compromiso. O sea, simplemente, o sea, he visto como el impacto en la gente y que hay tanta gente que está llegando o que me dice, ¿sabes qué? Gracias a ti pasó esto, pasó lo otro, no Me sé, me ayudaste en inspiró para algo esto. exacto. Entonces me siento con más compromiso de crear contenido todavía más orgánico, más real, más como, pues de valor, ¿sabes? O sea, que realmente le impacte a la gente o que realmente le sirva y no solo sea como una historia y ya, sino sea un contenido de valor que le sume, ¿no? Claro. ¿Tienes algún recuerdo, algún momento especial positivo que te dice estoy por el buen camino? O sea, estoy haciendo algo bien, que a la gente le ha gustado, que la gente está contenta y que te llene a ti de esa alegría. Como puede ser que también hay veces que nos dicen cosas, Claro. ¿no? Que molestan, que yo a veces de verdad me pongo a pensar y yo digo, tienen tantos seguidores y no sé, a lo mejor tantos comentarios, tantos mensajes, Sí, tanto bueno como que como malo. buenos como malos, digo, ¿cómo se puede manejar eso? Más nosotras como mujeres, que Sí, siento que somos claro. muy sentimentales y que yo creo que hay veces que sí nos llegan a Sí, herir. claro. Y sí, mi pregunta es, ¿cómo se logra manejar esa situación? Bueno, pues la verdad es que mi contenido, bueno, mi público realmente es como muy, es muy bonita la comunidad que he creado y creo que ha sido porque yo he tratado de ser muy auténtica. Entonces nunca he tratado de aparentar algo que no soy en las redes y eso también me ha ayudado a que, digo, obvio, he recibido alguno que otro comentario, pero realmente casi no he recibido comentarios. Yo creo que con una mano puedo contar las veces que alguien me ha dicho, oye, oh, yeah. O sea, y realmente a mí no me interesa. O sea, es como que pierdo mi tiempo. Claro. Entonces, simplemente que es como, para eso existe el bloquear, eliminar. O sea, no le doy mi tiempo a ese tipo de cosas, ¿no? Simplemente lo hago a un lado. Entonces, creo que el haber creado como esta comunidad de tan ser tan orgánica y tan real con mi público, no solamente, no sé, salir en historias maquilladas, o sea, sino también en mis momentos malos, en mis momentos vulnerables, eso ha hecho que ellos también como que digan, ok, ella es igual a mí. O sea, ella también la está pasando mal, yo también la paso mal. Entonces, eso crea como que un lazo más fuerte con los seguidores. Y pues más que nada es esa parte donde ellos me han dicho, ¿sabes qué? Pues no sé, yo soy mamá y pasé por esta situación o lo que sea, pero veo tus videos y me distraigo, me pongo de buen humor o me has inspirado a arreglarme más, a maquillarme más o a verme más bonita, yo qué sé, por mí. Entonces, ese tipo de mensajes a mí son como que los que digo, ok, ese cumplió mi objetivo, ¿no? O sea, es como lo que, la mejor recompensa que puedo recibir es eso, como realmente crear un impacto y un efecto de cambio en las personas. Claro, la verdad que sí. Yo puedo recordar de tus reels cuando estás en la alberca y vemos el cambio, ¿no? En Ah, sí, maquillaje, de lo que sí claro. funciona y que no funciona. Y que de verdad, pues cuando creas un contenido así, pues muchas veces como que nos vamos, ¿no? Nos vamos viendo más y más y Claro, más claro. contenido que nos gusta, que nos agrada, que compartimos contigo y que bueno, si te seguimos es por algo, no es porque estamos encantados con la información que nos das y que Claro, el podemos contenido. ver. Es difícil crear contenido, es Sí, difícil como que estás mucho. no, un lunes, supongamos, ¿no? De que Ajá. relajada y bueno, hoy tengo que hacer contenido. ¿Cómo es un día con Pau? A ver, Sí, cuéntame. la verdad es que creo que mucha gente piensa como, ay, nada más prendes el celular y te Y te pones a grabar. grabas, Si realmente quieres hacer un contenido que sume y que cuente para las personas y que sea contenido de valor como tal, sí es difícil, pero si nada más lo vas a hacer como por hacerlo, pues ya es rollo de cada quien, Claro, pero sí. realmente a mí siempre me ha gustado que todo se vea pues lo mejor posible. O sea, realmente si voy a explicar algo, hacerlo de la mejor forma, si voy a dar una reseña que se vea bien, que todo se vea como en un ambiente muy lindo, muy también que se parezca a mí, o sea, no tratar de aparentar algo que no. Entonces, sí, crear contenido es complicado. Yo, por ejemplo, también trabajo, entonces tratar de dividirme entre el trabajo y las redes sociales es como,
O sea, claro, sí es complicado, sí, porque muchas veces termino grabando en la madrugada, o sea, todo el día estoy trabajando. Entonces, el único momento donde puedo grabar, hacer un tutorial o realmente contestar mensajes o decir, ok, voy a aprovechar para grabar esto, es en la noche. Entonces, me desvelo grabando y lo disfruto, o sea, es algo que me gusta. Yo siempre lo he visto como algo que me apasiona. Yo no lo veo como un trabajo, realmente no vivo de eso. Lo veo como algo que me ayuda a relajarme, que me apasiona realmente, que lo disfruto mucho hacerlo. Entonces, sí, por lo general es en la madrugada. O sea, sí es complicado porque yo tengo otras actividades, pero realmente crear contenido sí es complicado para que realmente sea algo diferente, nuevo, o sea, y aparte estarlo subiendo a cada rato. O sea, tienes que ser muy constante también porque si no, te olvidan. Sí, la verdad, sí. Yo considero 100% que es bastante difícil. Bueno, yo soy mamá de dos bebés. Sí. Y yo digo, qué difícil, digo, porque ahí veo también otras cuentas de otras mamás que están impecables todo el día con sus bebés intactos. Y yo digo, es que eso no existe. De verdad, o sea, sí, y eso claro, es lo bonito. Seguir cuentas que son 100% reales, que sabemos que también tienen días buenos, días malos, días de tristeza, exacto, desesperación. Y que no todo el día estamos intactas, ¿no? Intactas desde que nos levantamos como ya listísimas para todo el día. Claro. Entonces, eso es lo bonito. Yo creo, yo te quiero felicitar personalmente por tu cuenta, porque sí nos inspiras, una, pues sí, a estar belleza, obviamente, en el maquillaje. Claro. Que muchas veces a lo mejor tenemos todo ahí para hacerlo y no sabemos cómo. Sí, claro. Entonces, tú nos cuentas acerca, pues en tu cuenta, acerca de cómo poder identificar eso que sí nos queda y lo que no nos queda. Sí, claro. Sí, básicamente es eso. También, o sea, no es solamente como siempre estar maquillada ya, sino también me enfoco mucho en la parte del amor propio y la autoestima y la seguridad. Creo que esa es una parte que a veces no se toma mucho en cuenta en redes. Lo ves tan perfecto y como tú acabas de decir, ves redes y ves historias, ves Instagram de gente y todo se ve tan perfecto. Y dices, sí, ¿es real eso? No es real, nada de eso es real, obviamente. Yo siempre he tratado de mostrar lo bueno y lo malo, incluso con el maquillaje. Tanto, ok, sí te lo recomiendo y me encantó y me fascinó, y no. O sea, soy muy sincera con lo que les muestro, con lo que comparto, porque así... O sea, así siento que debe de ser, o sea, claro, nada va a ser, todo está perfecto, exacto, todo, mi vida es increíble, o sea, no, obviamente no. Entonces trato de mostrar también esa parte para que precisamente las otras personas se sientan identificadas y digan, ok, o sea, ella también tiene días malos donde no se siente al 100, pero, o sea, yo voy a trabajar en eso como ella está mostrándolo. Y como que es una forma de motivarnos mutuamente y de ayudarnos mutuamente en ese aspecto, para que todo sea muy orgánico, claro, también. O sea, soy como tú, yo también paso lo mismo que tú, pero te estoy tratando de ayudar a que sigamos levantándonos juntas o echarnos porras juntas, ¿no? Algo así. Por supuesto. ¿Qué se siente, mi querida Pau, por ejemplo, el... bueno, entrar en temas, por ejemplo, de cuando hay controversias, me refiero así de mujeres, ¿qué sientes el poder dar un mensaje, o sea, de positivismo y que sabes que tus seguidores, o sea, te vamos a escuchar? Porque claro, hay veces que existen muchos temas, ¿no? Claro. Y que yo digo que, o sea, no es una carga, pero es como un... responsabilidad. Lo que yo digo, ajá, una responsabilidad. Pues trato de tener mucho cuidado, o sea, cuando realmente quiero hablar de algo que a mí me nace hacerlo, lo hago tal cual. O sea, no sé, me llegó a pasar que, no sé, en la temporada de política siempre te buscan para ese tipo de cosas y yo cero. O sea, trato de ser como muy leal a mi pensamiento y a lo que yo soy, porque va a ser un absurdo que yo 10 años de mi vida en redes he demostrado algo y de la nada más porque estoy siendo parte de algo, ya lo cambio. Me acabas de decir algo también que tenía en mente. ¿Cuánto tiempo llevas ya en redes sociales? Llevo como 7 años. Ok. Sí, pero por YouTube, empecé en YouTube, ajá. En Instagram más que nada como 3 años. Ok. ¿Y te ha encantado la aceptación? ¿Te ha encantado la respuesta? Sí, claro. Sí, cañón. Sí, ha sido muy padre, la verdad. Qué bonito, de verdad, qué bonito y muchas gracias. Mipo, antes de despedirnos, tenemos aún tiempo. ¿Algún mensaje que tú nos quieras transmitir? ¿Algún mensaje? Digo, esa entrevista era 100% para ti, para conocerte un poquito más, pues más de fondo y más de cerca. Pues la verdad es que creo que todo lo que yo trato de transmitir en mis redes diariamente es: sé tú misma, no tengas miedo de tratar de brillar, sé segura, sé tú, tal cual, con tus momentos malos, con tus momentos de vulnerabilidad, hasta tus momentos ridículos, eres perfecta tal cual, y simplemente tratar de sumar más confianza y seguridad en ti misma. Claro, la verdad es que sí es muy importante hoy en día, en ese siglo que estamos viviendo, en este año,
hay veces que sí resulta bastante difícil lo que tú comentas. Totalmente. Es muy difícil encontrarnos con gente así, que esté hablando 100% leal, y sobre todo que sea leal a su, como acabas de decir, a lo que piensas y sobre todo a lo que demuestras en las redes sociales. Sí, claro. Sí, si no, se pierde. La gente no es tonta, se da cuenta. O sea, y no te sientes bien contigo misma. Claro. Entonces, es la mejor forma de también crear esa credibilidad con las personas y que confíen en ti. Bimbo, te agradezco infinitamente. A ti, gracias. Esta entrevista, gracias a ti. Yo estaba muy contenta de poderte hacer esa entrevista, de conocerte más, no solo a través de un celular, sino en persona. Sí, muchas claro. gracias, muchísimas te agradezco gracias de todo a corazón. Ti. Yo sé que muchísimas personas te siguen, y si nos gustas regalar, por último, ¿cómo te encontramos en YouTube, en tus redes sociales? Pues en todas estoy como Pou Barragán, literal, P-O-U Barragán, nada más en TikTok estoy con doble A, y ya. Listo. Muchísimas Fácil. Gracias. Hoy deseamos que tengas un excelente fin de semana. Gracias. Acompáñame a decirles que se la pasen muy bien este fin de semana. Y gracias por estar con nosotros aquí a través de Boga TV del Dera de Chiapas. Bye. Bye. Vive la experiencia Total Play presentó.